Ignite consiste en 20 diapositivas de 15 segundos cada una. En total son 5 minutos. Por lo que si en alguna de las presentaciones no les gusta, no se preocupe. Va a durar 5 minutos. A los 5 minutos voy a cambiar. Tengo una pregunta que no me deja dormir. ¿Cómo descubrió Stephen Hopkins los agujeros negros? Aún no he sabido responderle. Pero es que también es inventor. Con la tapa de una botella de agua y un clip, es capaz de hacer un reloj de sol. Mi padre, que está esta noche aquí, hola papá, tiene una enfermedad congénita del corazón. Hace 3 años, tras una operación y varias complicaciones que surgieron después, parecía que todo iba fenomenal y que pronto saldría del hospital. Como bien ha dicho Juan Carlos, trabajo en una fábrica de papel. Y al final eso lo que ha hecho es que después de tanto tiempo tenga un vínculo muy especial con este material. Y si lo vemos como medio de acceso a la información, llegamos a los periódicos. Pero hombres y mujeres como yo, como tú, han cambiado la historia. No sé cuántos de vosotros han oído hablar de Rosa Parks. En 1955, esa mujer de raza negra se asentó en el autobús en la parte delantera, sitio reservado a las personas blancas. Tras negarse a ceder el asiento e irse en la parte trasera, lo metieron en la cárcel. Yo por ahí no bajo. Que no, que no. Pues no bajé. Tuve que bajar en el telesilla. No fui capaz de bajar esquiando. Pero tuve la suerte de tener una buena amiga, muy pesada, que me convenció para volver a intentarlo. ¿Se imaginan que el hombre prehistórico fuese más alto que un romano? ¿O que un guerrero medieval? ¿O que el mismísimo Napoleón? Bueno, que Napoleón sí es posible. Distintos estudios han determinado que así era. Y lo que es más sorprendente es que hasta el siglo XX no hemos alcanzado su misma altura. La explicación, el cambio de dieta de cazadores a agricultores. Podía hacer un montón de cosas. Podía hacer un doctorado y hacerme profesora. Podía ir a juicios, podía trabajar en una empresa. Todo lo que fuera posible menos hacer una oposición, porque odio estudiar y más con presión. Buenas tardes, mi nombre es Blanca y soy opositora. Y es que 7 millones de personas son las que forman Amnistía Internacional, entre activistas y socios. Si una persona piensa y actúa, 7 millones piensan y actúan mucho más. A lo largo de su historia, Amnistía Internacional... Podemos vestirnos según numerosos tipos, según nuestro tipo de cuerpo, según el color de nuestra piel o el color de nuestras venas, según el tipo de evento, la hora del evento o la localización del evento en sí. Según nuestro tipo de cuerpo. Depende si somos hombres o mujeres. Muchísimo aparcacoche, conocido en Sevilla como gorrilla. Pues con uno estableció una relación un poquito especial, se puede llamar de amistad. El tío cada vez que iba me tenía el sitio guardado. La verdad que era encantador. Y un día, que venía un poco más tranquilo, venía de Valencia, pues oye, me paré a escucharlo. Comencé a llenar mi mochila cuando tenía apenas 3 años. Yo no entendía por qué tenía que separarme de mi mamá y quedarme con todas aquellas personas que yo no conocía absolutamente de nada. Comencé a gritar, a llorar, incluso me agarraba la pierna de mi madre. Las chicas todas monas. Los chicos un poco raros. Y te viene a la cabeza esa frase de Groucho Marx que dice: hay veces que pienso que no soy de los nuestros. ¿Qué hago yo aquí? Y claro, eso lo decíamos porque partíamos de pensamientos limitantes. Pues se acabó. Todos son estupendos. La verdad es que a mí me costó mucho pensar que 5 minutos me iban a sentar largo, sobre todo cuando no tienes nada que decir. Hoy se acaba este curso de oratoria, que es fantástico, hemos aprendido muchísimos, y todos estos que están aquí lo han preparado también muchísimo, menos el de arriba de la izquierda, que soy yo. Que estos señores de aquí nos han divertido, nos han emocionado, nos han hecho pensar, y que son estupendos, así que muchísimas gracias por... Como dice una frase que me llegó una vez por Twitter, un orador debe callar antes de que su público empiece a hablar. Enhorabuena a la primera promoción del especialista en oratoria, un título que os pertenecerá ya para siempre. Muchas gracias.